Mauricio Montero, ¿qué significó participar esta noche de fútbol con Ronaldinho? Una experiencia muy bonita, una bendición de Dios. Creo que venir a este tipo de eventos y más con una persona como esa que disfruta lo que hace, que enamora a la gente, es una persona muy pero muy simpática, tanto atiende a la gente de adentro como fuera, se comporta muy bien a la altura y es una gran persona y un gran jugador. ¿Te quebró la cintura en el gol? No, son cosas que la gente piensa que uno va a actuar de decir, normal, ¿verdad? Como lo hice en el segundo tiempo. Sí. Pero a esta persona hay que dejarlas que hagan lo que ellos tienen que hacer. Uno simplemente participa de esos 22 para que él haga el espectáculo. Entonces son reglas que hay dentro que se dicen y hay que respetarlas, ¿verdad? De esa forma. El espectáculo es de él hacia la gente y que la gente lo disfrute. ¿Cómo describe esta leyenda del fútbol mundial? No, es una gran persona, un gran jugador primero que nada y después una gran persona. Se comporta a la altura en todo momento, como en el toque del aficionado que entró al terreno de juego, vino, lo atendió, le firmó. Eso muy pocas personas lo hacen, ¿verdad? Y él con esa sencillez y esa alegría lo mete a todo el mundo en el ambiente que él quiere.